estamos aquí en otro programa de nuestros alumnos. Y precisamente, pues hoy tenemos la presencia de los chicos de las comunidades de las escuelas secundarias técnicas que nos visitan. En particular, hoy tenemos a los chicos de la escuela secundaria técnica número 95. Están así como que todavía en frío, ¿no? Voy a dar otra oportunidad. Estamos con los chicos de la escuela secundaria técnica número 95. Ok, perfecto. Y nos trae un tema, pues muy, muy interesante que ya nos hablarán de ellos. Pero antes, yo quisiera darles el micrófono para que se presenten ellos mismos. Vamos a empezar de aquel lado, ¿te parece? ¿Nos dices tu nombre? Yo me llamo Juan Pablo. Sí, dinos tu nombre, por favor. Dinos tu nombre. No. Yo me llamo Juan Pablo. Ok, ¿el que sigue? Sí, siguiente. Me llamo Lisandro Castellanos. Ok, de este lado. Me llamo Sol Jimena Guzmán Vivar. Ok, y con ellos los acompaña el profesor Ángel Catarino López, licenciatura de español. Perfecto. Bueno, chicos, cuéntenos un poco dónde está su escuela. Denos alguna referencia. ¿Está hacia el norte, hacia el sur, cerca de alguna estación? Cuéntenos. Está ubicada por el eje 10. Ok. ¿Qué tiene de particular la 95, a diferencia de otras escuelas? ¿Qué les podrían presumir ustedes de su escuela? Bueno, en lo particular, yo creo que, o al menos por lo que hemos visto, en nuestra escuela secundaria es muy distinto la forma de celebrar las fechas que conmemora el país, o sea, el 20 de noviembre de 1910, la independencia, la revolución y cosas como esas. ¿Qué es lo que hacen? Cuéntanos. ¿O qué lo hace diferente? Pues, por lo general siempre hacen festivales, pero llevan caballos, o sea, muestra de charrería y cosas como esas. Su compañera dice, yo quiero hablar, por favor, a ver, cuéntanos. La otra vez llevaron una presentación de un águila. Ok. Y el águila en la hora del recreo, del descanso, pues volaba libremente y si su entrenador la llamaba, iba. Y eso es lo más especial porque no es tan aburrido estar en una escuela, porque luego dicen, no quiero la escuela porque es aburrido, pero no, nuestros maestros lo explican de forma que no nos aburramos, que no estemos así como de que esto se nos haga muy pesado, sino que se nos facilite más la educación. Y qué padre, ¿no? Poderlo tener, ver el espectáculo en vivo, ¿no? Lamentablemente muchas de estas especies pues ya están en peligro de extinción, pero qué bueno que tuvieron la oportunidad, ¿no? Y claro, como tú lo mencionas, pocas son las escuelas que tienen esta opción, ¿no? Ok, hasta allá pasen el micrófono a su compañero. También le dice, yo quiero decir algo, ¿no? ¿Qué te gusta a ti, mano, de tu escuela? Yo creo que más que nada, cómo enseñan los maestros. Okay. Porque hacen que no siempre sean tan aburridas las clases y que logren con actividades y juegos que aprendamos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y profesor, un poco hablando de este lado, ¿usted cómo nos presumirá? Aquí le presto el mío. ¿Usted cómo presumiría su escuela? ¿Qué le parece? ¿Qué es lo que más le agrada? Bueno, primero, buenas tardes. Qué bueno que se nos dé la oportunidad y que haya este tipo de espacios. Ahorita agradezco a usted y a los que están implicados en ello. Que tenga la oportunidad para que, más que dar a conocer la escuela, se hable de manera general lo que tiene que ver la educación. Sin embargo, la escuela 95 tiene muchas áreas de oportunidad que sí nos gustaría compartir aquí con ustedes y con el público en general. Métodos de enseñanza, actividades que se llevan a cabo ahí, hasta el momento podríamos decir en estadísticas que nos ha dado buenos frutos. Afortunadamente la sociedad de alumnos que tenemos muestra mayor interés y disposición para que se lleven a cabo. Recordemos que sin ellos la escuela no sería nada, al final de cuentas somos solamente unos mediadores del trabajo. Sin embargo, yo creo que hay que reconocer también el trabajo que vamos teniendo en ellos y sobre todo lo que parte de casa también, que de alguna manera les ha implementado pues este hábito simplemente por la lectura, que ha dado una gran trascendencia y afortunadamente la escuela pues se ha mantenido, yo creo que en un lugar, podemos llamarlo ahorita, considerable. Perfecto. Y bueno, ahora que lo menciona precisamente, nos vienen a hablar de qué, jóvenes, de qué vamos a hablar este día. Sí, adelante. Del tema de los autores o los poetas. Poetas brasileños, europeos, mexicanos, qué mejor, porque tenemos una gran variedad, somos productores de en este género de una, pues unas grandes personalidades, ¿no? ¿De quién nos quieren hablar en este momento? El que guste. Bueno, yo les hablaré del poeta Amado Nervo. Este poeta mexicano nació en 1870 en la ciudad de Tepic, Nayarit, y murió en Montevideo, Uruguay, en 1919. Estudió
estudió una licenciatura en periodismo en Nayarit para después pasarse a la Ciudad de México. Y ahora les paso a mi compañero Sandro. Bueno, yo les voy a hablar acerca de Rosario Castellanos. Rosario Castellanos fue una poeta y narradora nacida en el año de 1925 en la Ciudad de México. Cuando llega la etapa de su infancia, que ella comienza a iniciar sus estudios, su familia se vuelve a ir al estado donde es, a Chiapas, para ser más precisos, a Comitán. Yo les voy a hablar sobre Sor Juana Inés de la Cruz, que es Pégate un poquito más tu micro, por favor. Okay. Yo le voy a hablar sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Nació en 1651 No, no te preocupes, digo, lo que nos interesa es saber la vida que llevó a cabo este personaje y bueno, su obra sobre todo, ¿no? Quizá en este momento no recuerdes el lugar, pero no importa. ¿Qué más? Y murió en 1695. Ok. Ella fue famosa porque a los 3 años de edad sabía leer, a los 8 empezó a escribir y a los 18 ingresó al convento de San José, donde se desarrolló ahí su carrera como poeta. Y fíjense, chicos, que es importante hablar de ellos, retomando un poquito al personaje de Sor Juana. Se menciona por ahí, hay que recordar que era una época donde las mujeres casi no tenían acceso a la educación. No tenían opinión. Exactamente, era muy restringido. Entonces se menciona, como parte del mito, de que se dice que se metió, se disfrazaba de hombre. De hombre para poder Cuéntanos, seguir sus estudios. ¿Qué más sabes de eso? ¿Has escuchado algo más de eso? Sí, que... A tu micro, por favor. Que pasó malos tiempos porque ella, para lograr su sueño de poder estudiar, tuvo que disfrazarse de hombre para poder ingresar a leer, a consultar más distintas fuentes de información para ser una escritora. Y lo logró porque ahorita actualmente es reconocida como una famosa poeta. Sí, por supuesto. Y sobre todo esta... ¿Tú te imaginas que quisieras estudiar en cualquier universidad y te dijeran no puedes hacerlo porque eres mujer? ¿Cómo te sentirías? Pues un poco enojada. Acerca de tu micro. Un poco enojada. Ajá. Porque no, yo creo que la sociedad no debería ser así. ¿Por qué? Porque tarde o temprano somos iguales. Ok. A lo mejor tenemos distintas maneras de pensar, pero somos seres humanos, igual que todos. Pero imagínense el tiempo y la época en la que estaba viviendo este personaje, donde se veía incrustado en cosas de este tipo, ¿no? Pero miren, parte de esto, en este programa tenemos la fortuna de contar con un chat donde los jóvenes que se conectan a través de él, pues nos hacen llegar algunos comentarios y entonces es importante que tengamos. Y ya tenemos por ahí algunos comentarios, ¿verdad? Así es, ya te iba a decir Ricardo, Memo. Así es, Memo. Ya tenemos aquí algunas escuelas conectadas a través de nuestro chat y por supuesto les tenemos que dar las gracias por seguir nuestra transmisión. Y nos comentan un poco acerca de Rosario Castellanos, ya que habían hablado hace rato de ella. Dicen que muchas de las obras de Rosario Castellanos contienen el tema de llamar la atención sobre la diferencia entre dos grupos, principalmente, entre hombres y mujeres, pero también entre los blancos y los indios. Castellanos usa el matrimonio para permitir que los personajes femeninos participen en el diálogo, mientras que las mujeres no se habían incluido en los diálogos del pasado. Se utiliza el lenguaje como instrumento del poder y dominación, entonces. Si una voz, las mujeres pueden ser dominadas por los hombres. Las mujeres eran objetos de conveniencia, y estaban denominados por los hombres. Y dice Castellanos, muestra cómo el matrimonio era una forma de demostrar la dependencia de la mujer y la falta de identidad. Y también aquí nos acaban de responder que Sor Juana Inés de la Cruz, ella nació en San Miguel, Nepatlán, el 12 de noviembre de 1651. Ok, ahí está el dato completo para que no tengamos dudas, ¿no? Perfecto. Bueno, profesor, ¿cómo hace usted la selección de los chicos para llevar a cabo este análisis, esta reflexión acerca de sus personajes? Bueno,
Más que una selección, yo creo que hay que ir priorizando. Vamos a ir priorizando. Vamos a cambiar, perdón. Okay. Este está fallando. Perdón. Ah, ok, perdón. Ok. Bueno, regularmente la escuela de cómo se trabaja y cómo se estructura este tipo de actividades va relacionado con una pequeña selección. Sí. Algunos en alguna ocasión tienden mucho a hacer la comparación. Sí, es muy criticada la comparación, sobre todo en conocimiento. Claro. Sin embargo, yo creo que la comparación de alguna manera pues, tiene algunas ventajas, ¿no? El tener un sentido de pertinencia, de competencia, más allá de los conocimientos, es un incentivo y una motivación también para los alumnos, que se puede dar en este sentido. Quisiéramos que todos los chicos pudieran tener este tipo de participación, sin embargo, hay que respetar también diferentes líneas que ellas siguen de estructura. Aquí nuestra tarea primordial, pues con ellos y sobre todo en mi asignatura, es fomentar el hábito por la lectura. Yo creo que nada más es una cuestión de coordinar y de mediar, porque ya hay chicos y sobre todo que tenemos aquí algunos alumnos que ya tienen esa premisa, ¿sí? Lo traen de casa. Entonces tendríamos que ir nada más motivando en ese sentido para que se pueda sí tener el conocimiento de lo que es la literatura como tal, porque es algo muy bellísimo y los maestros nos interesa más que el conocimiento, que prevalezca, ¿no? Este tipo, tener representantes mexicanos que el día de hoy seguimos utilizando, que ya no están y que sin embargo siguen preestablecidos en los libros y en ellos, yo creo que es una forma de enseñar y una guía para ellos también, tener un sentido de motivación. Nuestra tarea primordial como docentes pues sería guiarlos en esa medida y afortunadamente hemos tenido buenos resultados, hay chicos muy interesados en este tema y espero que no solamente en una escuela, ojalá se pudiera dar en toda la educación. Sería importante que el día de mañana sigamos teniendo este tipo de personajes, que cada vez son más escasos, pero si partimos desde la premisa que es en la educación secundaria, esperemos que el día de mañana podamos tener unos buenos escritores, como de los que mencionamos ahorita. Y bueno, qué bien que lo menciona. A ver, yo quisiera saber, chavos, a ustedes antes de estudiar acerca de este tema, ¿a ustedes les gusta escribir? Pues a mí, en lo personal, sí, un poco. Bueno, y cuando tú escribes, ¿lo haces, haces versos, haces cartas? ¿Qué es lo que haces? Pues escribo conforme a mis sentimientos, conforme a lo que siento. Si quiero hacer una carta, pues la hago, pero conforme a mis sentimientos, o si puedo hacer un poema, no sé. Claro, y después los guarda, los imprimes. Los guardo, a veces los regalo. Ok, perfecto. Tú, por favor. Acerca pues, tu micro, sí. Bueno, pues a mí sí me gusta escribir. Sí. Yo más que nada lo que hago sería música. Me gusta hacer música. Como tal también creo historias. Ah, qué bien. Y bueno, pues eso es lo que hago yo. Caracterizo personajes de las mismas historias. Okay. Los ilustro, cosas por ese estilo. ¿Puedes compartirnos alguno que recuerdes en este momento? ¿Que yo haya hecho? Ajá. Se llama El Circo de los Bosques Oscuros. Ok. Es una historia un poquito extraña. Y le digo de qué va. Brevemente, sí, pues si no te la van a quedar piratear y no, hay que trabajen los demás. Bueno, pues esa historia habla acerca de un circo que va pasando de ciudad en ciudad a través de el continente europeo. Okay. Este circo siempre se instala en los bosques más alejados y oscuros de la ciudad, por eso es denominado así. Otro es por sus grandes atracciones, que son los monstruos, como en aquel tiempo los llamaban, que eran personas que tenían algún tipo de deformidad y que ellos no se sentían felices donde estaban, y ellos recordaban la vida que tenían anteriormente. Pero esas deformidades habían sido causadas por los mismos hombres que los secuestraron anteriormente. Oye, suena muy interesante. ¿Cuánto tiempo te tomó llevar a escribir esto? Al micro, por favor. Aproximadamente. Aproximadamente. El primer capítulo, si no mal recuerdo, me tardó... Es que no sé, a veces me tardo mucho por el simple hecho de que falta inspiración. Pero el primer capítulo... Me tomó como media hora hacerlo y no es algo muy extenso, es algo muy corto porque apenas estoy empezando. Ok, ahora sí le pasa. ¿A ti, amigo, te gusta escribir?
En lo personal no me gusta escribir, me gusta más leer. Siento que escribir para mí, no sé, es que algunas palabras no las puedo conjugar y cosas okay. así. ¿Tú crees que el hecho de leer a estos personajes como Sor Juana, Amado Nervo, otros tantos, nos ayude para poder escribir? Sí, porque como bien lo dicen mis compañeros, estos poetistas reflejan ahí sus sentimientos uh-huh. y nosotros con alguno de sus poemas nos podemos sentir identificados y inspirarnos a hacer algún poema. Y ya que lo mencionan, alguna vez cuando ustedes se pongan así medio románticos y que andan, a lo mejor ustedes no, pero hay algunos chicos que se enamoran por ahí, ¿han utilizado versos para conquistar a alguna persona? ¿Poemas? Sí. Sí, por favor, el micro. ¿De quién fue? ¿Recuerdas el autor? ¿Quién era? ¿O fueron propios? ¿Ah, sí? Propios míos de okay. mí. Bueno, ¿y cómo fue la respuesta? Bueno, pues. Nah, no es cierto. En realidad la respuesta fue, ¡ah, oh, qué lindo! ¡Guau! Wow, es increíble. Luego un abrazo así bien... fraternal. Bien, ajá, bien fraternal. Perfecto. Ok, en tu caso, amiga, ¿has recibido algún admirador que te mande poemas? Pues sí he recibido, pero no sé cómo... ¿No te han cautivado? No. Ok. No. Bueno, y ustedes, de los personajes que leyeron, ¿cuál les gustó más, de Amado Nervo, de Rosario y de Sor Juana? ¿Cuál les interesa más? ¿Cuál les pareció o qué es lo rescatable de ellos? De cada uno de los que leyeron. Ah, bueno, pues, así de la literatura en general. ¿O? Claro. Sí, digo, esos personajes que nos presenta, pero si tienes algún otro, adelante, alguno que te guste a ti. Pues yo creo que otra de las personas que yo más sigo en la literatura uh-huh. sería Edgar Allan Poe, okay. Stephen King, ah, muy bueno. Rosario Castellanos, William Shakespeare, uh-huh. más o menos leo de ese tipo de libros. Perfecto. Bueno, chicos, yo les preguntaría entonces también, profesor, ¿alguna frase, pensamiento, algún poema que tengan por ahí en su mente que les haya gustado, que hayan leído en algún momento? ¿Recuerdan alguno? Pues yo trato de recordar, por favor. ¿Sí? Yo trato de recordar uno, pero no, todavía no. No, no textualmente, pero ¿a qué se refería? Se refería creo que al amor y okay. al odio. Ajá. Porque hace cuenta que le rompió en el corazón a la chava, uh-huh. a la autora. Pues. Sí, sí, sí. Y ella reflejaba que lo amaba, pero después de lo que vio, ya todo ese amor se convirtió en odio. Ok. Bueno, ya lo mencionaron, qué bonito es poder transmitir a partir de la escritura los tantos bellos sentimientos. Sí, eso es una maravilla, eso es una magia que tiene la poesía, la escritura en general, ¿no? Bueno, chicos, pues estamos llegando ya al final de este programa. Y como es costumbre, es una tradición que cuando nos visitan, pues les dedicamos unos minutos para que ustedes pues manden un saludo, manden una dedicatoria. Pero antes de eso, me gustaría que de manera personal nos platicaran, les presumieran a los que están del otro lado, cuál fue su experiencia de estar aquí hoy en este programa, cómo se sintieron, les cayó mal el conductor, no sé, lo que ustedes quieran, ¿sí? Empezamos contigo, ¿te parece? ¿Amiga? Sí. Pues mi experiencia fue muy agradable, ya que casi no había estado en un lugar de estos. Uh-huh. Y pues como que me ayudó a superar mis nervios un poco. Y a no tener miedo a estar frente a todos, o aunque estuviera sola. Perfecto. ¿A ti, Manu? Yo voy a estar último. Ok. Dice, yo agarro vuelo. A mí me pareció muy agradable porque... toda esta experiencia fue divertida, ya que al estar comentando sobre todos estos autores, nos íbamos divirtiendo. Ok. ¿Ya te inspiraste, amigo? Pues, okay. No sé. Pues platícanos cómo fue tu experiencia, cómo te sentiste, ¿qué te llevas en este día? Bueno, pues yo creo que en este día me llevo pues esta experiencia, que no es un tanto nueva. Bueno, yo no tengo pena hablar con la gente, así que... No es problema que yo esté frente a un programa, una cámara. Pero la verdad es algo muy bonito llevar esta experiencia,
debido a que nosotros como estudiantes podemos llevar hacia otras personas de múltiples comunidades que ahora mismo nos pudieran estar viendo, llevar un movimiento literario. Ok, muy interesante. Perfecto. Bueno, aprovechando que tienes el micrófono, ¿qué te parece si mandas tu saludo, tu dedicatoria, alguna, no sé, a quien tú gustes? Le quiero mandar un saludo a tu perro, micrófono, por favor. A mi gato. Nada más acerca tu micro, por favor. ¿Qué? Breve y sustancioso. Bien, el que sigue. No tienes. No, lo simplemente a mi mamá, a mi papá, a mi hermana. Pero hay muchas mamás y papás que ven el programa y dicen, no van a saber si es su hijo, ¿no? ¿Cómo se llama tu mamá y tu papá? Mi mamá se llama Belé. ¿Cómo? Mi mamá se llama Belé, mi papá Juan Pablo, como yo, y mi hermana Ariadna. Perfecto. Por favor, le pasen el micrófono. Pues yo le quiero enviar un saludo a todos los profesores que ayudan a prolongar este movimiento literario, como dice mi compañero. A mi familia, mi mamá Nora Teresa Vivar Pliego, mi papá Guillermo Calixto Quijada, mi hermana Sara Gisela, y bueno, en especial a toda mi familia, y a mis mascotas, y a todos los perros callejeros que andan por allá. Está muy bien, no, está muy bien, digo, todos los perros callejeros reciban saludos del compañero. Ok, profesor, ¿algo más que quisiera comentar, algún mensaje, algún saludo? Bueno, pues nada más que agradecer a ustedes y a las personas que nos permitieron estar aquí, y que si bien el tiempo pues es limitado, por lo menos compartirles un poquito de la literatura universal y algo del trabajo que nosotros realizamos día con día, y esperemos que todas las escuelas pues puedan continuar con este incentivo, siempre darles ese mensaje, ¿no? Afortunadamente, que se pueda llevar a cabo. Ya bien lo mencionó, profesor, y qué bueno que los chicos sigan conociendo estos personajes que han trascendido a lo largo de la historia. Y bueno, no me resta más que agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas en el Distrito Federal. Mi nombre es Guillermo Gómez. Yo estuve hoy con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 95. 95. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Despídense, chavos. Adiós.